Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrén. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos las Tres Gracias. Hoy Nadine nos va a hablar de algo que seguramente muchas de las personas que nos siguen han escuchado, pero de lo que quizá no saben tanto, que es el cancán. Adelante, Nadine. Sí, así es. Que quizás han escuchado, bueno, lo escuchan cuando nos escuchan a nosotras. Justamente. El cancán es un baile que se originó en la década de los 1840 en París. Originalmente era un baile de pareja y por su alta exigencia en movimientos, que incluye patadas altas, esta apertura de piernas que le llaman el Grand Écart, y algunas piruetas, bueno, se volvió un espectáculo. Representa la ligereza de las mujeres cortesanas de París. Es una fiesta que invita a mover el cuerpo con sugerencias eróticas y de desinhibición. Y quien, creo que hay una mancuerna entre el cancán y estos cabarets, como el Moulin Rouge de la época de los 1870s, que tanto estos cabarets usaron el cancán para tener como una gran audiencia, y el cancán agarró mucha fuerza gracias a estos cabarets. Y el Moulin Rouge es uno de esos escenarios que proyectó con mayor fuerza. El Moulin Rouge fue creado en la época que siguió a la guerra de 1870. Era un tiempo de pompa entre dos guerras, la de 1870 y la Primera Guerra Mundial. Y bueno, sus dueños no escatimaron. Para el mayor placer de su público, que gustaba de lugares espléndidos, con decoración extravagante, una pista de baile gigante y espectáculos de tipo circense. Incluso hay un elefante gigante en el que puedes entrar y tiene cosas bastante extravagantes. Rápidamente se vuelve un lugar de encuentro entre la alta burguesía y las mujeres y hombres galantes. El Moulin Rouge debe su fama al cancán, que incluye todas las características del lugar concebido para los excesos: música rápida, de galope, vestuario extravagante y un espectáculo de tipo circense en el que los y las bailarinas muestran el dominio de sus cuerpos. Todo esto sin olvidar la sugerencia del erotismo, que no resulta tan implícita y más bien representa una gran picardía con un toque de complicidad al exhibir las ropas interiores y zonas íntimas entre todo el alboroto. Volviendo al pan, el antecedente de este se llamaba chahut o alboroto, descrito como un baile loco y obsceno al que nos entregamos con arrebato por Eugenio Sue. En los años 1820, lo que solía bailarse en los bailes populares eran las cuadrillas. Era un baile estructurado que no permitía improvisación alguna. Algunos hombres hartos se permiten por unos minutos movimientos extravagantes e improvisados que generan alboroto. Esto genera una suerte de catarsis, y aunque los burgueses, la impresión del alboroto, consideraron beneficiosa esa catarsis y la permitían. Unos años más tarde, las mujeres quisieron jugar al alboroto. Ahí las reacciones no se hicieron esperar. Este baile fue prohibido, aunque algunas osadas aventureras continuaron con el baile y la provocación. Las ilustres Reina Pomare, Bridie Chicard y luego Celeste Mogador hacían el deleite de los bailes públicos. Por esa época empezó a cambiar el nombre de Chahut, le agregaban Chahut Cancan y luego trascendió solo como Cancan o Cancan en francés. El Cancan se volvió un acto revolucionario. Sus pasos se llaman carga de arma, metralleta, asalto, paso redoblado.
De manera que el cancán es una guerra, un arma para las jóvenes, una emancipación del yugo masculino en aquella época. O así lo consideraron. Las Tres Gracias elegimos el cancán como nuestro himno, como la música de fondo para la entrada y la salida, por todas estas representaciones. Una invitación al juego, a la libertad, el conocimiento y apropiación del cuerpo y el erotismo nos acompañan en la apertura y cierre de cada uno de nuestros capítulos. Con la misma picardía inventamos pasos con nuestras manos, no sé si nos han visto, o nos verán ahora con más detenimiento, acordes a veces al tema, revisado y con una intención divertida y provocadora. Y bueno, sé que fue muy cortito, pero este es como un poco la explicación de la historia del cancán y de la historia del cancán en nuestro espacio. Es importante también notar que no hay un solo cancán. Hay uno que es muy de moda, que es el que reconocimos inmediatamente, pero el cancán se refiere al baile. Entonces hay muchas canciones que se pueden bailar al ritmo de cancán. Lo importante es que sea un ritmo muy rápido para permitir justamente todos estos pasos que implican como este dominio del cuerpo y esta expresión alocada a través del baile. Mira, sí, justo estaba yo cuando elegiste el tema, Nadine, recordando el tiempo que nos llevó a ponernos de acuerdo en cuál iba a ser nuestra música representativa cuando surge justamente el tema del cancán, ¿no? Que me parece que quien no lo conozca, pues así como cuando preguntamos, ¿no sabes quiénes son los Beatles? ¿O no sabes quién es Elvis Presley? Pues también habría que preguntar, ¿no sabes qué es el cancán? Porque es algo que tiene que ver con la cultura y no solamente con la cultura francesa, sino con la cultura a nivel mundial. Claro. Y que no haya bailado en alguna de las, en algún día de las madres o día del padre como número en la escuela, el cancán, o igual que el el otro que es ruso, no me acuerdo cómo se llama, el casacho, pues no, también necesita empaparse un poco más de la cultura. Y me llama la atención esto que mencionas en relación al Molino Rojo en París, que ciertamente ha cambiado mucho la esencia original de aquellos 1800 cercanos al inicio del nuevo siglo, del siglo siguiente, ¿no? Del siglo XX específicamente, porque cuando menos la última vez que yo fui, sí hay como un gran deterioro y se pierde justo esta picardía de la que hablas y el dejar un poco a la imaginación, como ha venido ocurriendo también en Las Vegas con este baile estilo cabaret también, que se da en algunos hoteles o centros nocturnos allá. Y a mí particularmente lo que me encanta del cancán es justamente la vestimenta, ¿no? Y las grandes plumas en la cabeza y los vestidos llenos de holanes y por supuesto el faldón debajo del vestido principal lleno de holanes también y los calzones hasta la rodilla a veces, en algunas ocasiones un poco más corto, igualmente pues llenos de pespuntes para poder garantizar que no se vea gran cosa, pero que a la vez se insinúe mucho. Claro. Y en esto que mencionas tú, Irene, de la vestimenta, es curioso, pero cuando buscas cancán, una de las acepciones significa enagua de vuelo almidonado con volantes para ahuecar la falda. Eso significa, entonces es como esta parte, y estaba yo leyendo que estos nombres que mencionaste, Nadine, lo tenían como bordados en los calzones, las chicas de que interpretaban el cancán, ¿no? Y el cancán fue también
de hecho surge y lo compone Jacques Offenbach, que curiosamente es parte de una opereta, porque lo que más escribió él es una opereta, y es una, esta opereta se llamaba Orfeo en los infiernos. Entonces será como, como interesante ver cómo, cómo toda esta parte no dice mal, no sé si me, se imaginaba que así se podía uno divertir en los infiernos o cómo era que pensaba, pero sí fue como muy famoso y solamente desarrolló una ópera, lo que más desarrolló fueron operetas. Entonces era como, como tanto por todo lo que mencionas como por la música al de dominio popular, ¿no? Era muy popular, ¿no? Sí, sí, esto comienza en los bailes públicos, ¿no? En las plazas y demás, donde había como estos bailes tan estructurados, y el cancán fue un acto de rebelión, una, un acto revolucionario, como claro, no nos vamos a quedar con lo establecido, vamos a ir más allá y podemos hacer muchas cosas con nuestros cuerpos, ¿no? Y como es como esta línea como divisoria, esto que mencionas, Irene, cómo se ha deteriorado estos, estos espacios que eran revolucionarios y que ahora son lugares de exhibición, ¿no? Que no perdieron todo ese sentido revolucionario original. Y es como esta línea divisoria donde de pronto el erotismo puede ser revolucionario o de repente el erotismo puede convertirse otra vez en lo mismo del patriarcado, lo mismo de ser objetos de deseo y demás. Y es como, creo que la línea divisoria es, tiene que ver con este consentimiento, con yo me apropio de mi cuerpo y hago con él lo que me da la gana a mí y no sigo tus reglas. Pero cuando tus reglas son que yo exhiba mi cuerpo, deja de tener ese sentido de consentimiento. Claro. Y también es interesante ver cómo estos bailes del pueblo o estos bailes callejeros, por decirlo en términos más recientes, empiezan a convertirse justamente en bailes de salón. En bailes de salón, como pasó, y bueno, voy a hacer una analogía y que se pone de manifiesto en muchas películas, tanto viejas como no tan viejas, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en la película de Titanic, en la versión de Leonardo DiCaprio, cuando secuestra literalmente a la chica y se la lleva a bailar a la parte donde está la tercera clase del Titanic, ¿no? Mientras arriba están bailando un vals, pues ella hace gala de todo, la energía, la vitalidad, la risa, pasando además de un hombre a otro, lo que no ocurría en muchas ocasiones en el vals. Y lo mismo con los bailes más recientes como el breakdance, que ahora se hacen competencias en Estados Unidos, el reggaetón y algunos otros, incluyendo, por ejemplo, la lambada, que también pasa de ser un baile callejero en el sur de América para convertirse ahora en un baile que se lleva a los salones. Incluso hay competencias o hubo en su momento competencias de lambada. Y bueno, recuperar justamente esta parte de las culturas, que quizás sería el calor del movimiento en las culturas, sería importante no solamente justo para apropiarnos de un mayor conocimiento de las tradiciones y de las costumbres de cada uno de los pueblos, sino también ver cómo pues el hilo que divide a las clases sociales puede llegar a ser muy delgado y que eso permitiría una menor discriminación y daría origen a un menor número de guerras. Si las guerras se pelearan bailando, me parece que otra historia sería la que nos ilustraría a esas alturas de la vida. Claro, claro. Ahorita que estás mencionando eso,
me trae a la memoria un aforismo de un filósofo que yo admiro mucho, que es Rabindranath Tagore, que él dice, cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, pero cuando el hombre danza, Dios lo ama. Y es como permitirte toda esta expresión que hay de, no lo sé, de todo este erotismo, de esta esencia, de este ser. Que además esta descripción que hace Eugenio Sue de este baile, dice que es un baile loco y obsceno, sin ton ni son. ¿Cuántas veces hemos oído de los nuevos bailes que inventan los jóvenes, que son bailes obscenos, que no tienen ton ni son, que son bastante pornográficos? Y que tiene que ver con esta, digo, se dijo del rock and roll, se dijo del twist, no. Se dice ahora del reggaetón. Y cada vez nos escandalizamos por disfrute y juego que hacen los jóvenes con su propio cuerpo, que están en la edad de sacar todo eso, de sacudir la polilla, y eso que ellos no la tienen todavía. Claro. Y qué bien nos haría sacudirla a nosotros de vez en cuando. Porque nos hace mucho bien, nos conecta con una parte muy vital. Más allá de solamente el erotismo, que también obviamente está el erotismo, y alguna vez oí que el baile es la expresión vertical del deseo horizontal, ¿no? Claro, sí. Que sí, por supuesto que está lleno de erotismo el baile, independientemente de que se baile solo, o se baile en pareja, o lo que suceda, el tango, estaba yo tratando de recordar el nombre, el tango también es un baile que se origina en las calles, y ahora es hay que estudiarlo, y también tiene como todas estas características de ser como una expresión corporal que va más allá, ¿no? No es tan fácil bailar tango. Hay que prepararse y demás. Y lo mismo con muchos bailes. El breakdance, por ejemplo, requiere mucho trabajo corporal también para bailarlo bien, ¿no? Claro que todos podemos jugar y bailar y divertirnos y mover el cuerpo, pero ya hacerlo a esos niveles pues requiere como una preparación, requiere el ejercicio y demás. Y efectivamente cuerpos elásticos y jóvenes y urgentes. Claro, como toda una preparación de y flexibilidad o elasticidad, tanto en la expresividad como en el movimiento del cuerpo, ¿no? Yo recuerdo hace poco pasaron la historia de Elvis Presley, y como el volver a verlo con todo ese escándalo que fue, y yo viví, a mí me tocó vivir de la época de Elvis Presley, bueno, lo que se hablaba era, no sé, demoníaco, era, y el rock igualmente, sobre todo cuando el paso donde pasaba la mujer por debajo de las piernas del hombre, y todos estos pasos maravillosos y complejos, y ciertamente ha sido como cargado de represión, como querer volver a... Pero si nos damos cuenta, fíjate lo curioso, si podemos ver un vals puede ser sumamente erótico, sumamente suave en otras formas, pero igualmente es la, no sé, la esencia. Habría que escuchar a los viejos cuando surgió el vals decir, ese es un baile obsceno. No lo dudo, no lo dudo, claro. Sí, y acompañado... El baile de su música, ¿no? Como dices, esta opereta es la que se ha utilizado más asociada al cancán, pero no es la única, hay varias melodías. Lo importante es el ritmo que lleva para poder bailar el cancán. Y ha trascendido también en películas, en pinturas, se ha pintado sobre el cancán estos solanes, estas mujeres con las piernas levantadas y los solanes alrededor, ¿no?
es algo que ha sucedido. Y otra característica que aprendí es que es un baile también que se baila como en grupo. Hay, de pronto resalta una de las bailarinas haciendo alguna, algún paso especial, pero se juntan nuevamente y vuelven a bailar todas juntas levantando la pierna, y eso también hace que sea especial, que sea como una cohesión grupal. Claro. De baile, ¿no? En este juego de rebelión, ¿no? De rebelarse ante las cosas establecidas a través del propio cuerpo. ¿No? La batalla, una de las batallas que refleja mejor, desde mi punto de vista, el espíritu de lucha de las mujeres, aunque suene redundante. Así porque es. Tradicionalmente, bueno, o ya posterior a lo que se bailaba tradicionalmente en pareja, pues es un baile primordialmente de mujeres y para mujeres. Sí, sí, sí. Sí, también eso fue curioso porque se lo apropiaron las mujeres. Originalmente lo empezaron a bailar los hombres, eran los primeros que hacían su alboroto cuando bailaban las cuadrillas, y cuando las mujeres se lo apropian, se lo ganan, ¿no? Ya en el contexto del cabaret también había hombres que bailaban y que seducían a los asistentes, siempre han habido, ¿no? Siempre están por ahí. Pero las mujeres son las que se apropian del cancán. Creo que es como este conjunto con estas ropas, estos solanes, los calzones más altos o más bajos, que siempre son sugerentes de, ¿no? Y que siempre es como hay que enseñarlos, ¿no? Es parte de los pasos que se vean no tan sugeridos, ¿no? Claro. Por delante y por detrás, pero que se vean. Por delante y por detrás, exactamente. Y creo que justamente fue una excelente elección como himno de las tres gracias, por todo eso que mencioné, porque es el espíritu de este programa que hemos hecho juntas, ¿no? Como una parte un poco revolucionaria, con picardía, con conocimiento también, con trabajo detrás. Ha sido muy lindo este trabajo, y definitivamente el cancán sí nos representa y nos permite además jugar con él, ¿no? Como dije, revisen los programas. ¿Cómo ha ido evolucionando también? ¿Cómo hemos ido evolucionando y cómo jugamos con esta música al final? Sobre todo al final, a veces al principio, bueno, siempre al principio bailamos, ¿eh? Estamos más seriecitas. La salida es la que nos desata. Así. Como buen alboroto. Justo. Cuando ya empieza a ponerse buena la fiesta es cuando decimos, allá va. Uno más y nos vamos. Así es, así es. Muy interesante. Muy interesante y enriquecedor de conocimiento de la cultura. Claro que sí, claro que sí. Y que definitivamente es, como decía Sirene, ya parte de la cultura. Nace en París, pero y le ponen además el nombre de cancán francés o French cancán en inglés, ¿no? Como para hacer esta alusión a lo francés. Porque además creo que para la cultura inglesa, principalmente porque la primera exportación fue a Inglaterra, aunque también llegó a Estados Unidos, son como bastante más conservadores los ingleses que los franceses, y entonces hacer la referencia a que esto es francés es como esto es poco sacro, ¿no? Poco menos sacro. Así es. Entonces, por eso era importante agregarle el apellido al cancán para que todo el mundo supiera cuál era su origen, ¿no? Y de todas maneras, pues como dices, lo bailamos en los festivales con una connotación totalmente distinta, ¿verdad? Pero es parte de la cultura, es parte de saber que podemos parar las piernas y patear hacia el cielo y divertirnos mucho con eso. Con esos ritmos también, no solo eso, sino los ritmos.
y acompañarnos de las otras mujeres o de los otros compañeros que estén ahí para bailar, ¿no? Y creo que, mal que bien, todos podemos hacer nuestro pequeño esfuerzo al respecto, ¿no? Levantando un poco más, un poco menos la pierna, pero sí. Y aunque sea en nuestro caso, levantando las manitas. Claro. Pues muchas gracias, Nadine. ¿Nos vamos? Muy interesante, claro que sí. Nos vamos. Vámonos. Yo soy Nadine Terrain, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Thank you.